la queja, me parece que es isométrico, te puede ayudar mucho para que hagas un análisis de costos. Bueno, creo que nunca pues, llegaremos a coincidir con la realidad, pero creo que cuando menos ahí tienes un lineamiento. Sobre todo los errores que yo veo, ¿no? No te olvides que el desagüe del lavatorio baja por la pared. Y mira, es una altura casi de 70 centímetros, ¿no? De 2 pulgadas, que hay que, primeramente hay que atravesar la pared, ¿no? Ahí está en la secuencia lógica, ¿no? De la mayoría confinada, mucho cuidado nomás pues a la hora de programar una obra, ¿no? Vamos a pasar a una para entrar ya. Bueno, están los días programados. La siguiente. Un pantallazo así nomás rapidito. Y bueno, y algo que miren, que no me cansaré siempre de aclararlo, ¿no? Nunca te olvides que la norma 070 dice bien claro. La columna arranca de la parte superior del cimiento, no del sobrecimiento. Yo creo realmente que ya estos dibujos de internet que tanto dan gracias a los jóvenes, los sobrecimientos van entre columnas. No lo dice Johnny, lo dice la norma 070. ¿No? Bueno, tienen una, esa losita, ahí tienen una estructura de albañilería confinada típica. Chiquitita y tantos cimientos, ¿cómo la reconoces? Porque una cosa muy simple, una estructura de albañilería confinada se reconoce por una cosa muy simple: los muros tienen el mismo espesor de las columnas y el río. Ahí la reconoces. Ya, ahí puede ver, ¿ves? Es un dibujo todavía muy. Ahí puede ver. Esta es una estructura aporticada, ¿no? Ya exagerada, ¿no? Están las columnas. En cambio, la avenida confinada no se ve en la columna. Esta se regula por la norma 070 y esta se regula por la norma 060. Así de simple. Pero ingeniero, pero este muro que está acá, este muro, es tabique, se va a apoyar en un cimiento corrido, pero solo soporta su peso propio, no soporta carga. Y procura ponerle una junta porque si lo pones monolítico, ya la materia de rigidez se complicaría, ¿no? Bueno, pero en fin, ya sería un debate más tranquilo. ¿Así es? Ahí dice norma 070, capítulo 4, artículo 11.7. Mira esto y mira esto. Porque a mí me ha pasado, me acuerdo cuando trabajaba en el Banco de Materiales, me acuerdo en el año 2000, ya estamos hablando, ¿cuántos años? 97 por ahí. Me fui a Huaycán como parte de mi labor apostólica. Me acuerdo que me pagaban 2.000 soles, por 100 soles por cada casita, ¿no? y a la casita había que darle, hacerle los planos, el presupuesto, supervisarle todo. Me daban 20 casas, 200, 100 soles, 2.000 soles. Mi problema mío era chocar con los llenadores de techo, pero con los albañiles de ahí. Entonces, bueno, el presidente de aquella época había creado la autoconstrucción, ¿se acuerdan? Te decía, basta que un ama de casa quiera hacer su casa y él le regalaba los materiales, porque varias veces lo regalaba. ¿No? Hasta que vino el terremoto del 23 de junio del 97, por ahí con un terremoto, que las casas se cayeron todititas, ¿verdad? ¿No? En el primer segundo se ve. Se derritieron con un choque del agua. Y fue recién que el Banco de Materiales se vio obligado a poner un ingeniero que lo supervise. Y me encontraba con cada barbaridad. Pero una de las más arraigadas que tenía era esa que ves a la izquierda. Esta zona que está aquí abajo, esta zona, esta, era concreto ciclótico. Cuando tú estás viendo que el concreto debe ser concreto, armado. Y no podía cambiarlo, pero si no me decían, no, ingeniero, pero le digo, pero mira, pero si tienes el sobrecimiento, pon dos toques ahí y la parte de la columna pone concreto armado y la otra parte de cuatro. No, ingeniero, que no se puede. ¿No? Hasta que felizmente que la norma 070 ahora sí lo dijo bien claro. Ahí no se lee muy bien, no parece que el dibujito que han puesto no se lee muy bien, pero dice el concreto de las columnas de confinamiento se vaciará posteriormente a la construcción del muro de albañilería. Ese concreto
empezará desde el borde superior del cimiento, coma, no del sobrecimiento. Ahora sí, tú me haces esto y yo te boto el muro, pues, compadre, te boto el sobrecimiento, porque no estás cumpliendo con las normas. Pero ingeniero, usted ha cobrado por concreto armado, yo le he puesto concreto ciclópico, qué mal agradecido es usted. Entonces así te dice, compadre. Pero tú la has ubicado como concreto armado y yo te pongo el concreto ciclópico más barato, pero señora, acá no se trata, pues, de favores, se trata de traer una cosa. Ese es un edificio de albañilería confinada. ¿Lo reconoces o no? ¿Por qué es albañilería? Porque las columnas tienen el mismo peso del muro. No te digo que son de color rojo, pueden ser blancos. Pueden ser blancos, ¿sabes? Porque el ladrillo sí le corre acá, ¿no? Pero ese es un típico edificio de albañilería confinada. En Lima, Torre de Lima, tampoco. No, pues son los típicos. ¿Sí? Ya. A ver, otra contigo, señorita. Ahí está. Esto lo hago porque, como ustedes comprenderán, colega, soy profesor y sufro mucho con los alumnos. Oye, te lo juro que hay ingenieros, oye, bueno, alumnos del noveno ciclo, que lo que te voy a contar, que de repente no me lo vas a creer. Viene una señorita y me dice, ingeniero, fírmeme este planito. Tú sabes que firmar un plano, pues hijo, que no es tuyo, lo puedes hacer con una cortesía para la chica, bueno, para que se cobre unos soles. Pero tampoco puedes firmar algo que esté pero muy, muy absurdo. Esto es como firmar un hijo que viene de uno, pues hermano. Le digo, pero, y mira, la viga solera le había puesto 4 fides 5 octavos. Las columnas eran 6 fides 3 cuartos. Le digo, hijita, le digo, disculpa, le digo, mira, pero una viga solera no te puede salir 4 fides 5 octavos, le digo, porque, mira, si no soporta carga, mira, si esa realidad confinada, la losa transmite su peso a la viga solera, ¿no es cierto? La viga solera le transmite al muro. El muro al sobrecimiento y el sobrecimiento al cimiento. Esa viga no soporta carga. La columna tampoco. Bueno, ingeniero, no sé, dije ingeniero, pero es lo que me ha salido conversado conmigo, me dice. ¿Qué ha dicho? Salgo conmigo, pero ¿por qué veo? Bueno, lo que yo siempre hago. Oiga, mire lo que había hecho. Esta estructura de albañilería la había diseñado como pórtico. Oye, hijita, le digo, ¿tú sabes que es una placa? ¿Tú no se vuelve a tener confinada en la universidad? Bueno, ingeniero, la verdad me dice, es curso electivo. Chúpate esa, compadre. Albañilería confinada, curso electivo. Y lo dictan un ciclo sí y un ciclo no. Y como yo, cuando terminaba, no lo llevé, no lo llevé. Oye, hijita, le dije, mira, le dije, Dios, que este plano te lo firme. El demonio, le dije, yo no te lo voy a firmar. Pero una viga solera, señor, 4 fides media, 4 fides 3 octavos, la columna de confinamiento, 4 y no se toca carga. Pero ingeniero, ¿tú estás seguro? ¿Te das cuenta? Ese es el problema. No soy estructural, soy lincostrucho. Lincostrucho, gracioso. Primero aprende a diseñar, a pisar la casa de tu perro y después. Ya, y entonces, ahí por eso, ahí está, ese es el primer edificio de albañilería confinada que se hizo en el Perú. Cuando visites mi Lima, Mazamorrera y Sandunguera, visita la unidad vecinal número 3, no sé, la avenida Colonial. Llegas a la Plaza 2 de Mayo y hay una pista que se llama la avenida Colonial que se va hasta el Callao. Bueno, también lo puedes conocer porque puede estar en tu casa, si ven unas casas, ahí quizás te vas a ubicar más rápido, ¿no? La vida nocturna está por ahí, bueno, ya, bueno, no dejo verlo, ya, en la avenida Colonial, ya se ubicaron, ya, ok. Más o menos a la altura de San Marcos está la universidad número 3. Fue el primer edificio de la albañilería confinada que hizo el presidente Odría, pues, en el año 53, por ahí, cuando estaba el presidente. Y por esas cosas que tiene la vida, nunca se hizo la unidad vecinal número 1 ni la 2. Comenzaron con la 3 y nunca hicieron la 4 ni la 5, ni la 10. Bueno, la número 2 es lo que ahora es Mirón, después no es de Cipreses. Los Cipreses son, bueno, son edificios de albañilería. Pero ahí puedes ver un ejemplo típico de albañilería. Mira, ahí está. ¿Quién soporta la carga? Son los muros. El mensaje bien claro. Aquí, señor, si son muros portantes, no me haga vanos. Porque ¿quién soporta la carga? El muro. Si le haces un hueco ahí, claro, ya no hay problema. La losa carga la viga a la ventana al vidrio, el vidrio al vidrio. ¿Me has entendido? Lo puedes hacer, pero ya no sería albañilería, no sé si me entiendes.
tantas frustraciones, que a veces le pregunto a mis alumnos, oye, ¿qué es una estructura? Y no saben, ¿no? No saben. Ya, entonces, una estructura, si tú miras, esta cámara es una estructura, esta jarra es una estructura, la lacto es una estructura, tú eres una estructura, el edificio, el hotel es una estructura. Entonces, ¿qué es una estructura? Si tú miras la unidad básica del universo, es la estructura. Si tú, todo lo que tú ves en el universo son estructuras. Los árboles. Tú miras ese animal plano y hasta las hormigas, las colmenas de las abejas. Oye, yo ya me quedé, porque había que romper la colmena de una abeja. Porque tú sabes que las abejas pues, son abejitas, pero, su colmena, no sé si te has percatado, bueno, a ver, antes, uno pues, no es ingeniero, ese no se percata de muchas cosas. A ver, no tiene tiempo, pero esta señora que Animal Planet es un canal de cable, ¿no? Y habla pues, a los animales, habla de los leones, ¿no? Y la abejita, oye, hace una colmena, son hexágonos regulares. Mira. Oye, una abeja, oye. Yo no me hago, yo no tengo un hexágono a mano alzada ni de vaina. 120, no creo, no sé, tendría que practicar. ¿No? Y cuando una mujer te dice, cállate la boca, insecto, yo creo que no te insultando. Yo creo que no te insultando, al contrario, gracias, dile hermano, porque una abeja. Ya. Entonces, una estructura es una combinación de elementos que están unidos entre sí, ¿para qué? Para soportar cargas. Digamos que todos los ingenieros coincidimos ahí. En un terremoto no creo que sea la resistencia lo que debe preocuparte. Lo que debe preocuparte es la flexibilidad que tiene la estructura. Entonces hay una segunda propiedad que sería la capacidad de deformarse y recuperar su forma. La rigidez, ¿no es cierto? Tú te sientas en este asiento, ¿no es cierto? Te asientas y lo deformas, ¿no es cierto? Y cuando te paras recupera su forma. Es una propiedad tan importante como la resistencia. No solamente se deforma el asiento, tu nalga también se deforma. Y cuando te paras, tu nalga recupera su forma. Ya pobre miserable, pero se para y se le quede la nalga. Bueno, ya. Bueno, ¿me entiendes? Y una tercera propiedad que tiene que tener una estructura: mantener su posición original, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Tú lo flexionas. La flexionas. Recupera su voz. Tiene un doctor de estructura del MIT, pues, ¿no? Para visitar a la UNE, ¿no? El doctor Carlos del Río, me acuerdo, un gran profesor, que se lo dejó conocer. Ya está, retirado de la carrera, maestro, ¿no? Y este doctor de estructura, pues, fue a la conferencia, nadie fue, pero porque tú eres la clásica del peruano, pero bajas, ¿no? Así que el decano fue al salón y le dijo, profesor, ¿podría suspender la clase y llevar a todos estos para que escuchen la conferencia? Y nos llevaron a todos, así que inventando la madre, fuimos carajo, no, no, así que nos sentamos, pues, ¿sí? Y me senté. Y el doctor, oye, un doctor, pues, que investigador de temas tiempos y estructuras, pide. Y hizo todo lo bonito que hablaba castellano. Y dijo, comenzó su clase diciendo, han visto acá, dijo, esto es una flexión, dijo. Miren, recupera su forma, dijo. ¿Sí? ¿Saben por qué recupera su forma, dijo? Porque esa estructura tiene vida. Tú te pones así, ¿no es cierto? Y después de un rato regresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sientes, no, que te duele, recuperas tu forma. Pero este cuaderno no siente. Pero dijo, esta estructura, dijo, se flexiona, dijo, y después recupera su forma porque tiene vida. Dijo. Mira, yo tenía 20 años, ¿no? Nunca me olvidé de eso. Yo escuché siempre a un doctor, que siempre la onda, no siempre impacta, bueno. Hace 2 años, en los muchachos del Congreso del CONEI hacen unos concursos de concretos. Mejor dicho, ahora se han puesto de moda, pues esos concursos, bueno, me parece muy bien. Y me invitaron a mí para ser, no jurado, sino para ver pues los concretos, no sé cuál existen los super concretos, existen los concretos inteligentes, ¿no? Ese concreto que existe hoy día con la nanosíntesis, que tú lo llenas ahora y ya no necesitas chucearlo, ya. Ya necesitas liberado, solito se acomodas. No sé si lo has visto, aunque sea por televisión, porque todavía llega el Perú, todavía no llega.
pues ya te dijeron en unos sitios. Así que estaba yo y pensé así que viene el ingeniero y me dice, ingeniero, ¿qué opinas? Me dijo, qué maravilla, le digo, ponga su mano, ingeniero, me dice. Y me echa un poco de concreto ahí. Oye, te digo que son como unas, sentía como unas hormiguitas que me picaban la mano. Y el concreto ya se estaba yendo. Oye, te lo juro que lo que he visto. Y sé lo que me dice el ingeniero. ¿Qué opina, ingeniero? Me dice. No se olvide que ese concreto tiene vida, me dijo. Y me acordé del doctor de hace 30, 40 años. Se ha puesto a pensar, colega, con la nanotecnología, ¿qué iremos a ver? Bueno, así que esta noche reflexiona con tu vida, de repente abraza a la almohada, hermano, besa, de repente le embarazas, hermano. Ya, bueno, miren, no voy a tener tiempo para mucho, pero la norma 070 es la Biblia de la Comisión de Albañilería. Quizá por qué se caracterizan los muros de albañilería, porque fallan por borde. ¿No es cierto? La albañilería, si son cuatro pisos, tiene flexo compresión, pero su principal razón de ser es el corte. Mejor dicho, la estructura falla por cuatro efectos, ¿no es cierto? Axial, flexión, corte y torsión. Son cuatro efectos. No, claro, la flexión es más importante, ¿no? Recuerda el método de Kahn, el método de Cross, es decir, casi todos los métodos son de flexión, ¿no? La materia es ligera, nomás que la que te regula todo, pero por lo general la flexión es lo que más nos ha preocupado, ¿no? Tú en el día, tú no estás haciendo así, pero estás, salvo que sea, pues, bailarín, que vaya que parar haciendo torsión, ¿no? No parar rascándote todo el día, salvo que se te mete una hormiga, bueno, no sé, que tenga macarraja, no sé cuánto. Bueno, pero flexión sí haces. Y tu peso propio, flexo con presión. Corte, ¿no? Corte. Es la falla de los muros son por corte. No te voy a ver en Animal Planet. Siempre me gusta porque es bonito el programa, porque... Y ya estaba hablando del origen del hombre. Y le, bueno, son conversaciones que hacen los doctores, ¿no? Y le dice, dicen que el hombre, el mono, este hombre mono, este mono, el, bueno, pues el que te cató José Héctor, pero es antes, ¿no? Dicen que el primer mono hombre tiene alrededor de 1.800.000 años. Me puse escuchando. Bueno, dice que hace 1.000.000, bueno, contaba, narraba, ahí dice que un mono, pues un mono venía así, pues el mono, que como era el mono venía así, pulo, venía mono. Y un día dice que ese mono, no sé qué le pasa, y el mono, pues hermano, se pone erecto, todo peludo, pero ¿qué pasaría ese día, bro? La mona que también venía por ahí, la monita, llegó ahí, la mona y la monita también, se pone erecto. Dice que la monita le dio al mono algo que antes no lo veía muy bien porque se lo cubría. Lo vio ahí en verdadera magnitud. El mono también vio algo que no lo veía frecuentemente. Bueno, dice que ese mono fue Adán, esa mona se llamó Eva. Lo de la manzana está por discutirse, no creo que haya sido una manzana. Bueno, y ahí lo dejo, no voy a entrar en debates religiosos acá. Y la pregunta que le dice la señora, le dice, pero señor, le dice, ¿usted por qué dice que ese mono es hombre? Bueno, le dice, muy simple, le dice, señora, le dice, si usted mira a todos los animales, por ejemplo, el cocodrilo, le dijo, agarra, le mete el hocico a la presa y comienza a dar vueltas sobre su eje, hace torsión. Dice, la víbora, dice, para comer a su presa, la agarra, la torsiona y... A eso que le gusta hacer amor con animales, hermano, bueno, pero ten cuidado con una serpiente, hermano, que te mate la torsión ahí, cuidado, porque está así, mujer. Dice, y pone una leona, ¿no? La leona agarrando al impala, lo agarra, y le dice, mira, mira, le dice, ¿y cómo le clava la leona, no? Le clava sus colmillos en la tráquea a la impala, pero le dice, esa es una muerte por compresión, le dice. Y pasando un montón de ejemplos, ¿no? El esfuerzo de los dientes de la hiena, interesantísimo, ¿no? Y le dice, en cambio, le dice, ese mono que ves ahí, mira sus uñas, le dice. No tiene nada. Mira sus dientes, no tiene colmillo. Dice, ¿cómo hacían cuando agarraban un mamón? Me puse a pensar, imagínate, pues, ¿cómo se lo comían si no tenía cómo? Pues, entonces dice que un ingeniero de la época agarró dos piedras, y comenzó a hacer así, trum, 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 rompió la piedra y agarró el mamón y lo cortó.
pastores. Ese es el único animal, le dicen, en el planeta Tierra que hace coche. Chúpate ese, hermano. Puede ser verdad, ¿no? Porque me dicen, me clavaron el puñal, me acuchillaron, ¿no dicen? Bueno, ahí lo dejo para que de parte, ¿no? Pero vamos a ver qué corte más interesante, ¿no? Ya. Bueno, ahí tiene, bueno, ya fotos, bueno, material, pues ya, viste la parte de los clientes y eso. Ya, rápido, así. Bueno, están las, los delitamientos, bueno, en fin, esto que está la parte sin fijación. Ya, bueno, flexión positiva, flexión negativa. Siempre tener claro ese concepto, ¿no? Que la flexión es positiva, ¿no? Cuando es en sentido, pues, como en este caso, de flexión positiva, ¿no? A veces se olvidan mis alumnos en la universidad. Ya, esta es flexión positiva, ¿no es cierto? Para que nunca te olvides, flexión positiva, ¿ya? Y cuando estés con tu cara deprimido, esta es flexión negativa, carita triste, ¿no? A veces estás tú con tu cara, pero todo deprimido, ¿no? Mira bien ese dibujo, porque mira la robótica, cómo están haciendo la mandíbula, porque ya la máquina ya la tienen hecha, ya prácticamente ya la tienen hecha. Bueno, la máquina ya te llama por teléfono al banco y no te contesta un robot. Y si ya tú puedes programar una mujer, ya, dosis, amor, me voy de viaje un mes, ya, amorcito, que te vaya bien, no voy a venir a dormir, no te preocupes, ya tú la programas, pues, a tu mujer, ya, a tu gusto. Dice que lo que falta hasta ahora, dice, es hacer un polímero, un plástico, que tenga la textura de la vagina y del pene de un hombre. No sé si me entiendes, hasta ahora el preservativo trata de ser, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, no, bueno, por más siempre, ¿no? Pero te imaginas el día que el hombre invente ese plástico que tenga la contextura de una vagina de una mujer. Ya la muñeca está hecha, Marta. Falta que le embarace, ¿no? Bueno, no sé, de buena fuente, si un colega me dice, ya la han encontrado, bueno, si le encuentran, bueno, sería un gran negocio de muñecas, ya bueno, puede poner un negocio de muñecas. En fin, anda pensando ya. Disculpa que te hago un pequeño marco teórico. Siempre los alumnos no me entienden esto. Ingeniero, me dice, no entiendo esto del muro de corte, me dice, no entiendo. Entonces, mira, el muro de corte simplemente es esto, ¿no es cierto? Que si tú tienes aquel corte, entonces, positivo es hacia abajo, bueno, y negativo es hacia arriba, ¿no? Mejor dicho, el cortante, mejor dicho, una cosa es así, ¿no? El cortante de izquierda a derecha, ¿no? Así sería positivo. Cuando sube, negativo. El cortante, mejor dicho, si tú haces así, es un corte. Si haces así, es un corte. Tú no sientes lo mismo. Un día me digo, yo, Genaro, yo siento lo mismo. ¿Pero cómo vas a sentir lo mismo, Alejandro? Una cosa es que tú lamas el helado así y otra cosa es que lo lamas hacia abajo. Bueno, me dijo, yo sé. Bueno, hermano, yo sé que cosas de sentimiento no me puedo meter yo. Ya. Pero me has entendido positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. De hecho, cuando tú te afectas así, ¿no es cierto? No sé si me entiendes. ¿Sí? Es el cortante positivo. Si te afectas así, sería el cortante negativo. De ingeniero, yo me afecto así. Mira, yo con loco no hago. No, y mira que mis alumnos no me entendían esto. Hasta que un día hoy me pasa lo que tenía que pasar, hermano. Se rompe la cortina, oye. Se rompe acá, falla el fijador acá y se curva la cortina, oye. Y mira, quiero que vean los pliegues. Mira, mira, mira los ángulos. Mira, 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 mira. Al centro vertical y comienza a subir. Mira. Positivo, positivo. En el centro, cortante cero. Negativo, negativo, negativo. Y mira, mira las líneas, mira las líneas. Mira. Qué maravilla, oye. Te lo juro que esa foto fue para mí la foto de mi vida, oye. Para mí, el decano sacó la cortina porque pues, pensó que iba a denunciar. Y estaba tomando la foto, pensó que iba a tirar o qué pasa, que no sé. Ahí tienes eso. Bueno, hablo del corte, porque son muros de corte. No sé si tú te acuerdas de
tiro, un joven que se fue con su novia, se perdió y se apareció la chica, pero no aparecía. Y el papá decía, bueno, el muchacho apareció muerto después de 6 meses, lo encontraron muerto. Pero el papá manejaba la hipótesis, era médico, era un profesional, y él manejaba la hipótesis de que a su hijo lo habían matado. Le echó la culpa a la gordita, la chica dijo, no sé, no, una historia, pues hay que ir, pero no, para ser circo somos buenazos. Hasta que al final encontraron al muchacho muerto. Lo encuentran muerto. Y después de un mes, el papá se queda callado ya, aceptó que su hijo no lo había matado, sino había muerto por, bueno, un accidente que tuvo. Pero tú sabes la historia. Mira, si no sabes bien la historia, es un joven que se perdió en el Colca. Si no conoces el Colca, pues el Colca son pendientes, es un cañón. Pues. Entonces, si tú vienes caminando a media ladera, porque parece que el muchacho ha venido caminando por un camino a media ladera, ¿no? Y se le ha ido el pie, o ha pisado un suelo, estaba fallado, no sé, y se ha ido hacia abajo. O sea, se ha caído. Esa es la versión de la dirimpi. Pero el papá decía que no, así que fueron a la uni con el polo de, porque el muchacho tenía un polo. Dice que le encontraron pelo de burro, toda una leyenda. Así. Si se ha caído, tú pisas y te vas hacia abajo, te vas con la cabeza hacia arriba, no sé si me entiendes. Ya pues claro, podría ser que en el camino tú puedes por salvarte, pero lo natural es que si tú pisas un fango, te vas hacia abajo. Y este ingeniero, viendo los cortes del polo, viendo las rasgaduras, detecta que era que había caído con la cabeza hacia arriba. Y ahí el papá ya pues se queda tranquilo, y dice, sí, pues mi hijo ya no lo mataron. Fíjate que, no, pues eso, conversé con este oficial, me dice, ingeniero, porque tú ves los muertos ahí, pues hermano, y ellos dicen, este muerto, los muertos hablan, ingeniero. Los muertos, sus heridas, pues cuando dicen, señor, se ha suicidado. No, señor, no se ha suicidado, usted lo ha matado. Por el ángulo, ¿cómo es? Mira, resistencia material es forense. Estudia la bonita, ya paso la bonita. Ya bueno, esta es una banquita, que bueno, la historia es una historia de amor, que una pareja había peleado, y se reconciliaron, y la chica, el joven se sentó acá y la sentó ahí en su falda, y tú sabes que es obeso, que tiene una resonancia, bueno, pues entraron seguramente en resonancia. No, y la banquita le hicieron vibrar. Ya, y falló por corte. Pero quiero que veas una cosa bien clara. ¿Dónde el cortante es mayor? En cero, ¿no es cierto? Omega L medio. Ahí está, mira. Ahí el cortante es mayor. Los estribos los pegas, pues con una 5, 3 a 10, el resto a 25. Ahí está. Una foto didáctica, gracias a una historia de amor de unos jóvenes. Y ahí está la respuesta. Tú eres ingeniero. Pero ingeniero, a mí me han dicho que una tubería no puede atravesar una viga. ¿Que no te puede atravesar a ti, le digo? ¿Y por qué no te puede atravesar? Entonces, la viga puede atravesar ¿sí? El tubo puede atravesar la viga. Eso no hay ningún problema. Lo que pasa es, cuando se reconstruyó esa iglesia, el obispo dijo, usted me mantiene la iglesia tal como era. Mantener su tradición, bueno, ya no era iglesia moderna, pero la fe pues a veces es así. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron una viga así, una viga así, una viga así, una viga así, una viga así y una viga así. Ahí está. ¿Me has entendido? La pintaron y ahora tú la ves igualito. ¿Pero qué has hecho? La abertura, toda abertura, la tienes que marcar, cerrar para que no falle por corte, no sé si me entiendes. Ya, mejor dicho, una vez en un examen le puse, porque se pongo exámenes objetivos a mis alumnos, ingeniero, una empujadita, están hasta las patas, es decir, que le pongo un control pues, para que pasen estos desgraciados. Y le digo, complete lo que falta, y le digo, y toda abertura está siempre abierta. Mi padre, ¿quién es hermano con mi madre? Profesor, pero estoy en algo, no sea baboso, pero que no era. Entonces, toda abertura va entre vidas. Entonces, no es ningún delito que tú quieras, tú puedes atravesar un tubo.
siempre y cuando ese hueco me lo enmarque, me lo cierre, lo confine. No sé si me entiendes. Ahí lo dejo, no voy a tener tiempo para más, pero ahí. Eso, entonces, si tú tienes un techo y vas a poner un tragaluz, no te olvides del tragaluz enmarcarlo con vigas o viguetas. Toda abertura va entre vigas, mejor dicho, es algo para qué, para contrarrestar los cortantes. Como dice, yo como digo, no hay que ser estructural para saber esto, que son cosas elementales de la innovación. Ya, toda abertura va entre vigas, ¿ves? Ya, ahí está. Paso a otra idea. Por ejemplo, mire esta foto. ¿Qué sientes tú al ver esta foto? Mira, estamos en el siglo XXI y todavía tenemos fallas. Mira, Pisco, 1997. Y viene la fuerza por sí. Tú sabes que la fuerza por sismo lo que está haciendo es una fuerza cortante, ¿no es cierto? Mejor dicho, el sismo viene pues en esa dirección, entonces por la fuerza de inercia de la estructura va a tratar de, bueno, cuando tú estás en una combi y te jala hacia atrás, tú te vas hacia atrás, ¿no es cierto? Si viene la combi frente, tú te vas hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, por la fuerza de inercia, ¿no? Entonces, esa fuerza de inercia, si el sismo viene así, entonces esta es la fuerza de inercia que va a hacer que este muro delta 1 y delta 2. En la vida, pues, colega, el delta 1 va a ser menor que delta 2 o igual. ¿Estamos de acuerdo? Mejor dicho, el delta 2 son dos personas, tú estás con un chiquito acá al centro, si empujan al costado, el chiquito te lo vuelve, pasa mal. Lógico. Entonces, el desplazamiento de delta 2, delta 1, es mayor que delta 2. Por consiguiente, este muro, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Poner el phaser, pongo un tenopor y se paran. ¿Tan difícil es eso? Estas son las informalidades, como vuelvo a repetir, con un terremoto de grado 9 en Lima. Bueno, ya tú sabes lo que va a pasar. Pasa la siguiente fotita. Bueno, es de la torsión, pues bueno, no creo que tenga tiempo para explicar. Ya, paso otra foto. Y bueno, ahí tenemos un muro de albañilería confinada. No sé si ahora lo reconocen, ¿no? Pero, mejor dicho, los muros de albañilería confinada, la zona portante, porque los muros, la albañilería tiene muros portantes y muros no portantes. En los muros no portantes procura colocar los vanos y ventanas. Y en los muros portantes, en lo posible, no hagas vanos, pues, para que soporte la carga, pues, porque la losa carga la viga al muro, el muro al sobrecimiento y el sobrecimiento al cimiento. Ese es el mensaje. Ahora, si tú quieres hacer la variante, quieres hacer hueco en los costados, entonces ya estás pensando en una estructura que no es de albañilería. Y otra aclaración, no son cimentaciones corridas de concreto ciclópeo. No tienen zapatas. Para que una estructura tenga zapatas, tendría que soportar el peso de un pórtico, no sé, de una losa. Y la columna confinada solo soporta su peso propio, nada más, y de la viga de amarre. No soporta, no necesita, realmente. Y aquí quizá puedes ver el tarrajeo, ¿no? El espesor del tarrajeo. Algo que la norma también dice, para todo análisis estructural, hágalo con espesores efectivos. He dicho, ¿qué es un espesor efectivo? Es el muro sin recubrimiento. ¿Tú cuándo eres más efectivo? ¿Con ropa o sin ropa? Bueno, lo que estás pensando, bueno, no sé, pero si eres futbolista, te pones pantalón corto, ¿no es cierto? Si eres nadador, te pones una trusa tipo tanga para ser más efectivo, ¿no? Entonces, no sé de dónde me saca que con ropa puede ser más efectivo. Lo mismo es la norma. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, algo, mis queridos amigos, que quisiera, pues, aprovechar en esta clase tan rápida. Mira, altura efectiva es la altura del muro. Ya, eso dice.
puedes leer la norma, es 0,70. Entonces, mira, si los sobrecimientos llegan hasta el nivel falso piso y la viga es chata, bueno, si aquellos que no sepan es una chata, es una viga pues que tiene el mismo espesor de la losa, ¿no? Puedo decir, como se ve en el dibujo. Entonces, si tú miras esta altura, si la altura libre fuera 2,50, entonces aquí hay un cielo raso de 2 centímetros y aquí hay un piso de 5. Entonces, si la altura libre es 2,50, la altura de muro es 2,57,5, no sé si me entiendes. Porque yo lo que quiero es, yo tengo muchos problemas con los ingenieros, porque muchos ingenieros me dicen, altura de muro, ingeniero, 2,55. Le digo, ingeniero, ¿y el cielo raso? No, me dicen, pues, dos menos, me dicen, la altura del 2,4. No, no se trata de eso, pues, señor, la altura libre es 2,50. Entonces, nunca una altura de muro puede ser un número exacto, no sé si me entiendes. No puede, no, por más que tú quieras, mira, ¿cómo lo vas a hacer exacto? Mira, ya mira, para que me entiendas el ejemplo bien rapidito, así nomás. Esta era la viga solera, esta era la ventana. Para que me entiendas el ejemplo. Ya, para que me entiendas más o menos. Mira, 1 metro, 1,50, y esta era la altura libre, 2,50. Cielo raso, 0,25, la losa era de 20, y así esto era NPT 00, ya ponle más 30. Entonces era 2,50, perdón, aquí era 2,50, 2,80, 3, y bueno, y con el pastelero, el nivel techo terminado era más 3,075. ¿Me entiendes? 30, 2,80, 3, 3,025, 3,075. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó lo que pasó, pues. Estos señores no sé qué hicieron y ponen acá 3,025. Entonces, como tú te darás cuenta, mira bien el dibujo. Como sacaron los 2,5 centímetros, que está aquí, no sé si me entiendes, porque aquí está el cielo raso, ¿no es cierto? Este es el cielo raso. Pero aquí está el derrame de la viga, el derrame de la ventana, no sé si me entiendes. Y ese derrame 2,5 centímetros. Como lo sacaron, entonces el ingeniero, la ventana ya no era de 1,50, era de 1,47,5. El zapazo dejó la ventana de 1,50 y bajó el alféizar a 97,5. Dijo, nadie se va a dar cuenta. Y cuando yo llego, el arquitecto le decía, una acalorada, dice, que el ingeniero le dice, mire usted el alféizar mide 97,5 y vea usted lo que dice acá, 1 metro. Oye, usted es un inepto, lejos, no me insulte, pero mire usted lo que ha hecho. Y cuando yo, ¿qué le pasa? Que todo ingeniero, mire la estupidez de la gente salvaje, dice. Cálmese, arquitecto, luego. No vamos a pelear por 2,5 centímetros. ¿Cómo que no? Me dijo, 2,5 centímetros por los 300 metros de largo, mire la cantipata que se ha tirado este señor, me dice. Cálmese, arquitecto, luego, yo lo voy a arreglar esto. Cálmese, por favor. Yo lo voy a llamar, por favor. Esto no se queda así, me dijo. Ya estoy harto, que me roben, me dijo. Cálmese, arquitecto. Aquí me ratero. Ingeniero, le digo, qué baboso, no me metí todo. Yo no he venido a ser espíritu de cuerpo con usted. A ver, explíqueme lo que ha pasado. No sé, me dijo, no lo sé. Pero usted es el residente, señor. ¿Qué te pasa? No, me dijo. Apórtate bonito, papito. Apórtate bonito, que nada te cuesta. Ya. No me explicaba por qué. Ya le dije, mire, ingeniero, yo, si acá yo encuentro un error, este señor tiene todo su derecho a decir. Tenía razón, ¿no? 2,5 centímetros por todo el largo, hermano, ¿cuántos metros cuadrados de muros se han tirado ahí? Porque algún día te vas a encontrar con gente que tiene ese ojo.
gente que sabe. Tú métete a construir un edificio 5 estrellas, porque tú, esa gente sale hoy, bueno, como nosotros, pero pues, que sabemos, ¿no? Así que a las 2 de la mañana miraba, mi señora me llamaba, amor, ven, ¿qué te pasa, viejo? Ya va a ser contrariado. Hasta que a las 1 de la mañana mirando los planos, mirando, me doy cuenta, y ahí, aquí había puesto, todavía burlón, puesto acá, error. Ahí lo llamé. Mi ingeniero le dije, puede que le dije, solo a las 2 de la mañana me dijo, mira, bien, eso te mando a traer, le dije, ya voy, me dijo, ya. Explícame esto, le dije. Ah, sí, me dijo, ingeniero, esta compañía, ¿quién va a hacer los planos, ¿sabes? 13.075 tonterías. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Lo has visto? Nos costó que tuvimos que tumbar todos los muros, hermano, porque tú sabes que hay gente que tengo que pagar, hermano, y se te cierra, y tiene su derecho. Total. Tiene su derecho. Entonces, mi querido amigo, nunca te olvides de eso. La altura del muro es, mira ahí, sí, y aquí hasta acá, 2.575, menos el cielo raso, 2.55, menos el piso, 2.50. Pasa la siguiente guita. Bueno, ya lo que es ahí, bueno, ya pues son fotitos de vaciado de losas, pues, en fin, ya para que lo veas. Y por favor, no te olvides, este nivel acá, cuando ya está seco, ese nivel techo sin terminar o nivel entre pisos sin terminar. No te olvides que siempre en todo techo hay un piso, que es este, que es 5. Y en el techo es el pastelero. Eso tienes que mezclarlo, tienes que considerarlo. Ya pasa en otra fotito. Bueno, esto es la parte de acá abajo. Bueno, voy a decir ahora sí, mejor. A ver, paso otra foto. Este archivo te pido que no lo he incluido. Lo tengo preparado recién, falta editarlo todavía, no faltan muchas cositas. Pero se lo dejo a ustedes con mucho cariño. Sé que en sus manos, como dicen, un archivo, 5 soles, pero en tu cabeza, 500 mil dólares, ¿no? Así, 3 y 4. A ver, pasa otra fotito. Ya, bueno, son fotitos ahí. Bueno, tú te preguntarás por qué pongo la palabra mortero. Porque mortero es un aglomerante con un agregado. ¿No es cierto? Y pasta es un aglomerante con agua. ¿No? Por eso pongo mortero, pues, ¿no? Y cuando tiene cal, bueno, es mortero bastardo. No, para el sector de la para quitar las presencias, porque es un mortero bastardo. Ya, la siento. O en esa fotito que ves ahí, bueno, cada foto pues a mí me trae tantos recuerdos. Mira, esa es una losa desde abajo con viga pretensada. Y te darás cuenta que la caja octogonal jamás puede ir en vigueta. Mira, te venden la caja octogonal con la vigueta, con la ladrillo. Y algo que no te olvides, no hay encofrado. En todo caso, si tuvieras que encofrar algo ahí, lo que tendrías que encofrar es la viga, pues, ¿no? Pero eso no tiene encofrado. Te decía, encofrado de losa 500 metros cuadrados. Así que miro el plano, vigueta pretensada. Mira, si la vigueta es pretensada y el ladrillo, la bovedilla, ¿qué vas a encofrar ahí? Nada. Ya está todo hecho, ¿eh? Así que lo llamo al ingeniero, le digo, ingeniero, le digo, disculpe. Está mi cheque, me posible, le digo, mire, yo le voy a pagar al ingeniero, pero quiero que me diga el ingeniero, estos 500 metros cuadrados de losa, ¿de dónde son? Y el sapo, pues, sabía, pues. Disculpe, ingeniero, me dijo, ¿aló? Magali, ¿cómo estás? Oye, le dijo, ¿por qué no has borrado esos 500 metros cuadrados del encofrado de losa? Y no se dio cuenta el baboso este que el celular estaba con alto parlante. El ingeniero, usted me dijo que lo dije. Imagínate, hermano. Porque a veces uno apurado, ¿no? Gira el cheque, paga. Imagínate, hermano, me levantan 500 metros cuadrados, hermano. Por eso esa foto. Viguetas pretensadas no tienen encofrado. ¿Ya? Al no te olvides, son fotos, como hay fotos para que no pierda nada. Otra fotito, ahí está. Esta es la foto que yo quiero que tú la lleves en tu corazón.
mí tú sabes, yo soy catedrático, soy profesor, y mis alumnos vienen y me dicen esto, mira, ingeniero, me dicen, ¿usted está seguro que el acero de temperatura no debe ir sobre el ladrillo? Porque vengo de un vaciado, me dijo, donde el acero de temperatura está sobre el ladrillo. Y el ingeniero le ha dicho, me ha dicho, dile a tu profesor que una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente es la práctica. Con esa cantaleta me tienen harto ya. Que una cosa es la teoría y muy diferente es la práctica. Oye, mira, hermano, entonces pues, tendremos que cerrar la facultad de ingeniería civil de las universidades. Pues. Ya, entonces mira, primeramente quiero que veas estos taquitos que ves acá. ¿Estás viendo? Ya, 2 centímetros, para que el concreto entre por debajo y lo empeore. Y segundo, la caja octogonal va en ladrillo. Acá no puede ir en vigueta porque es pretensada. Ahora mira bien la foto. ¿Has visto que la vigueta no tiene la altura de... ¿Has visto que la vigueta pretensada no tiene la altura de ladrillo? Mira, mira. Ahí entra concreto armado, no sé si me entiendes. En un ametrado de eso eran 15 metros cúbicos. Y por favor, no te olvides de esto, ¿ya? ¿Qué es el acero? Negativo. La vigueta pretensada tiene acero negativo. Solo se tensa, es decir, lo que sí no me vas a venir a decir a mí que tiene acero positivo, ¿no? Porque la vigueta pretensada sí tiene acero positivo. ¿Viene con acero? Te digo estas aclaraciones, que te pasen otras desgracias, hijo, pero que no te pasen esta, porque ya estas ya son muy, muy, muy comunes ya. Una foto hermosa, claro, su burrada que han dicho ahí, burrada, culebrón, ¿no? Esta es una viga, tapa los huecos, pues hermano, tapa los huecos, tapa. Tápalo. Ahí se va a meter el concreto. ¿Por qué no lo tapas? Y no se tapan con bolsitas de galletas margaritas, ¿sabes? No se tapa con papel higiénico mojado, ¿sabes? Se tapa con mortero. Se va a meter. Tapa. Una vez un ingeniero, esa es historia, etc., que estábamos revisando y no había tampoco los huecos, ¿sabes? Y ya estaba listo, pues el cañón de premezclado, estaba todo listo ya, el arroz con pato, la chela, todo estaba, pues entonces una vaciada, pues hermano, pero es pues un acontecimiento, ¿cómo le gusta a la gente su dinero? Así que me dice ingeniero, me dice, te mata por los huecos, pues. Ya para el vaciado, pues digo, no, no, para el vaciado, loco, que está por los huecos. Así que ingeniero le digo, te mata por los huecos. Pero como él era zapazo, toda la sabía, el ladrillo que estaba así, lo puso de costado, ¿no? ¿Me entiendes? Ya lo cambió. Ingeniero me dijo, ya se arregló, me dijo, chequeé. Sí, muy bien, ingeniero, felicito. Pero ingeniero, pero las dos viguetas le dije también entra concreto, porque ves que esta vez que la dio tenía los dos huecos ahora. Me dice, pero entra menos, me dijo. Mira, te va a entrar por detrás y por delante, le dije. Pero es poquito, pero te va a entrar, le dije. Así que paras el paseo famoso. Que aprendan, oiga, que aprendan. En una, mira, en una losa ligera de 2 direcciones, se metieron 15 metros cúbicos de concreto. Porque la flojera, porque también hay ingenieros que piensan de esta manera, ¿sabes lo que me dijo? Porque también tapar los huecos, también es trabajo, pues los peoncitos, pues, es un trabajo, pues es un costo, pues, ¿no es cierto? Y este ingeniero había hecho un análisis de costos, que más a cuenta pierde, más a cuenta le salía que se mete el concreto en lo que iba a pagar en mano de obra. Porque estos peoncitos también son brutos, pues hermano. Le dicen tapa los huecos y los ponen tiernecitos, los taponeando de hijo de portero. Son pues, no sé qué tienen en la calle. Pero igual le tumbaron el techo porque mucho concreto se había metido. La otra cosita, señorita, para que sepas lo que nunca debes hacer. Ya, yo sé que me vas a odiar. Pero mientras tú seas ingeniero, no permitas nunca que una caja octogonal vaya en vigueta. Por una razón muy simple. La vigueta no tiene estribos. Si la vigueta no tiene estribos, ¿quién absorbe el corte? El concreto, ¿no es cierto? Y si tú me sacas el concreto para ponerme la caja octogonal, ¿quién absorbe el corte?
La caja octogonal, ingeniero. No seas gracioso, pues, compadre. No seas gracioso. Entonces, nunca la caja octogonal puede ir en vigueta. Es una cosa muy simple. Ahí las tienes, esa foto. Jamás las cajas donde se colocan en los ladrillos y no en las vigueta. Y el acero de temperatura sobre el ladrillo. Dos burradas que ojalá que el día que antes que me muera haga docencia, compadre. Yo sé que te va a costar mucho trabajo en el Perú, pero haz docencia. Siguiente foto. Sobre todo esa del 20% de gasto general y utilidad. Tú no sabes, hijo, cómo me llaman, Genaro, me dicen, gracias. Mira, ni siquiera han estudiado un curso elemental de matemáticas, de anualidades, porque son anualidades. Matemática financiera básica, elemental. Ya, ¿qué opinas de esa foto hermosa? ¿Ah? Esa foto churra. Mira, ahí está la caja octogonal en el ladrillo. Esta foto hermosa. Esta foto churra que la consideramos la top model. ¿Ah? ¿Qué te cuesta poner esto? No te cuesta nada, hermano. Ya, la caja octogonal está en ladrillo. Ya, otra botella. Bueno, y esas son cuatro comentarios. Pásate. Bueno, y tiene ya una fotito pues para que, ya, que no te olvides, la siguiente. Bueno, y tienes otra vigueta, ¿no? Siempre, mira, por eso no me canso de hacer otro ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienes la secuencia lógica. Bueno, ahí tienes mi foto hermosa. No, esa foto churra, para otro poquito. Descontrol. Mis alumnos ponen esto porque están descontrolados. Ya, bueno, ya estás un poquito reiterativo, más que todo para aclarar las dudas. Y está, por ejemplo, esta foto, por ejemplo. Es una foto que muchos colegas a veces me dicen, Genaro, pero ¿por qué la pones? Porque soy profesor, pues. Y tú no sabes lo que a mí me ha pasado, pues, no, no soy loco. Mucha gente dice que el peralte de la viga es solo la parte que se ve. Cuando tú, es decir, mejor dicho, el peralte de la viga sería este que está acá, nada más. Pero según la viga penetra la losa va entre vigas, no sé si me entiendes. Como dicho, la viga es esta que era. Este es el pedal. Y no este pedal. Yo me acuerdo que hace años estaba yo de residente en un pueblito que no te voy a decir el nombre. Bueno, era Chiclayo. Y bueno, así que mi valorización, pues hablé con el ingeniero. Le digo, ingeniero, le digo, mire, ingeniero, usted, la viga, le dije, tiene un metro, le dije, usted solo está pagando 70. Bueno, ingeniero, ¿cuál es el problema? Mi ingeniero, digo que el peralte de la viga es un metro. Bueno, ingeniero, mire, el peralte es lo que se ve. Mi ingeniero, le digo, que el reglamento de metrado dice que la losa va entre vigas. Mejor dicho, la viga va hasta el nivel techo sin terminar. Bueno, me dijo, mire, aquí, el peralte es lo que se ve, ingeniero, me dijo. Cágate donde quiera, me dijo. El presidente regional es mi suegro, me dijo. El alcalde es mi tío. Los jueces son mis primos. Ayer le dije gracias, ingeniero. Ganaste. Bueno, salió el plan de video, pues cayeron en desgracia estos. Bueno, yo ahora están candidatos para que salga. No, cayeron en desgracia. Y por esas cosas que tiene la vida en el 2002, yo me contrato una compañía para supervisar y él era el residente. Y los edificios eran de albañilería confinada, toditos. Todas las vigas son chatas. Y lo encuentro. Oye, le digo que sigue tu vida. Hola, Genarito, me dijo. Ay, me dice la envidia, me dice que. No sé, le dije. Me dijo, pues la vida, le digo. Genaro, me dijo, vamos a olvidar el pasado. Sí, le dije, vamos a olvidarlo. Cuando estábamos vaciando la losa, vino pues, me dice un Genarito, me dijo, ya me hiciste mi valorización de la losa. Sí, le dije, anda, cuadra, ya te he tirado. Y cuando vino me dijo, oye, Genaro, me dijo, no me has pagado las vigas, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Ah, sí, le digo, pues sí, efectivamente. ¿Tú no me dijiste que el peralte es solo la parte que se ve? Bueno, esas vigas son chatas, pero compadre, así no veo yo el peralte. No me diga. Pero, ¿ah? Mi suegro es el presidente regional. Mi primo es el alcalde. Quéjate donde quiera, baboso.
con esa anécdota le digo a todos los ingenieros jóvenes que ese no es el peralte. Es un, claro, un error decir viga peraltada. No es viga peraltada, es una telaraña. Es una viga con altura mayor que la losa, pues, pero no es peraltada. Porque esa palabra hace que mucha gente tenga esos errores. Ahí tienes, pues, ahí te lo dejo. Mira, ese archivo te lo dejo con cariño para ti. Estoy bien. Una cosa elemental. El tarrajero. Señor, ¿cuál es la altura del tarrajero? Porque yo me encontré con gente que tarrajea hasta el falso piso. Y después lo tapa con el piso. Yo le pregunto, ingeniero, le digo, ¿pero no le parece un día absurdo tarrajear hasta el falso piso y después taparlo con el piso? Bueno, ingeniero, pero eso es lo que a mí me dijeron que se hace. Entonces, todo eso me hizo a mí estudiar el reglamento, porque tú sabes que pues uno cuando tiene la cátedra, y bueno, acá tú tienes el cielo raso, y bueno, acá está el piso terminado, el contrapiso y el falso piso. Pero por ello, pregunta de reflexión, ¿este muro hasta dónde lo tarrajearías? ¿Hasta el piso terminado? ¿Hasta el contrapiso? O hasta el falso piso, mejor dicho. Si no tienes un remember, pon ahí para no olvidarle jamás, este es el NPT, este es el NFP, y bueno, y cuando el piso pues no tiene 5 centímetros, tiene 1, entonces aparece el nivel contrapiso. ¿Está bien? Mejor dicho, el parqué, si es 1 centímetro, entonces tienes que ponerle un contrapiso de 4. ¿Entiendes? Si el piso es vinílico, tienes que ponerle 1 centímetro de 2 milímetros, son 48 milímetros de contrapiso. Si el piso es el tetrapisón, este será de medio centímetro, hay que ponerle un contrapiso de 4 centímetros y medio. Ya, si lo hice en los Z veneciana, 3 centímetros, más 2 de mortero, 5, ya no necesito. ¿Estamos claros? Para que me entiendas esta profunda reflexión.